Xochimilco está lejos, en la Sierra Norte de Puebla, ya casi llegando al estado de Veracruz. Es un pueblito chiquito. Vivimos de 2.500 a 2.550 totonacos. Bueno, no todos son totonacos, pero sí la mayoría. Para llegar en camión son de 6 a 7 horas. Porque primero el Distrito Federal, hay que ir a Puebla. Ahí en otro camión a Zacapuastra. De Zacapuastra a Tuzamapan de Galeana. Sí, ese es el nombre completo, Tuzamapan de Galeana. Vamos a llegar para el Día de Todos Santos, el Día de Muertos, como le dicen. Despáchale al señor aquí, al templo Francisco. Sí, güey, de muerto. Sí, de muerto, güey. Sí, chaninito. No, güey, chaninito. Güey, chaninito. Güey, chaninito.
Xococotatlán. $10. Muy bien. ¿Da mo ako lakas tatan? Kumo na. Kung kumale? Natin. Tawo na sa kita. Lakas ta. Ah, bye. Pasi tayong pres. Pasi na siya kita ba mo na pres? Ay. Ako ati ko nito. Primero ir a Dornales, luego ponerle los tamales y bueno, su café o unos más, bueno, más bien sabe uno lo que más le gustaba cuando vivía. Y eso se les pone y así siguen tocando las campanas, pero ya en otro tono. Con que asco. No está tan lolo. ¿Qué es esto? Está clima, quinta vista. ¿Por qué es esto? Sí. ¿Cuánto?
surco. Bueno. Aquí. Pues como pequeños propietarios aquí habemos como 300 pequeños propietarios. Entre esos pequeños propietarios, pues la mayoría tenemos esos terrenos cultivados o plantados de café. La extensión, digamos, superficial que compone aquí la cabecera municipal, va a ser como, así como 200 hectáreas. Bueno, un poquito más porque hay lugares que son cerros, lomas y terrenos que no se pueden cultivar. Algunas personas también siembran el cacahuate, en poca escala, cacahuate, pues maíz, frijol, si se da bien y si lo cultivan. También hay unas personas que están y que tienen ganado, pero pues no, digamos, en una explotación en mayor escala, no. Son pequeños ganaderos que ocupan los potreros, pero sí pequeños propietarios. No hay aquí una explotación grande. Los que no tienen pequeña propiedad, ellos siembran, ¿sí? Se dedican principalmente, los campesinos se dedican al cultivo del maíz, frijol. Hay algunos que siembran chile verde, pero pues digamos nada más, como acostumbramos decir aquí, nada más para el gasto de la casa. Entonces esas personas arriendan, bueno, es decir, piden renta, como le decimos aquí vulgarmente, a los que tienen. Y los que tenemos se los rentamos, al menos su servidor, pues yo tengo terrenos y los rento, chiquitos, por un año, por cosecha, porque aquí hay dos cosechas. La buena que le llamamos nosotros aquí es el tonalmile. Y luego hay otra siembra que le llamamos el chupamile. Así son dos siembras en el año. Y pues el salario es muy, muy barato, muy raquítico, podemos decir. Aquí un peón gana ahorita pues de 60 a 70 pesos diarios. Aquí, pero en otros lugares ganan menos. Nosotros aquí el trabajo fuerte es en la época de la cosecha de café. Entonces sí, ganan bien los peones, ganan bien. Sí, hay familias que se ganan pues 300 pesos diarios, porque es en la época de cosecha. Aquí el café se corta por kilo. Entonces hay familias que se van, el papá, la mamá, el hijo, hasta los chiquitos. Se cortan ahí pues 4 o 5 kilos de un niño chiquito. Y entonces se gana por lo menos unos 15 pesos diarios. Pero así nada más como jugando. Y el papá se gana sus 100, 125 pesos diarios. Depende del precio del café también. Eso es. 45, 46.
47 kilos. Dame los costalitos. Otra cosa que los pequeños cosecheros nos perjudican, porque a veces queremos vender el café, y entonces vamos a los lugares donde lo compran, pues, dicen, pues no, ahora no compramos porque no hay dinero. Entonces vamos a otra parte. Y nos dicen, pues que también no hay dinero. Entonces buscamos, si tenemos necesidad de vender, buscamos a dónde, llegamos en alguna parte. Sí, pero solamente que quieras a tanto. Pues sí, digamos los acaparadores, los que se dediquen a la comercialización de ese artículo. Así es. Y uno por la necesidad tiene uno que darlo. Así es, así son los negocios. Thank you.
Cuéntale. Plomo con compás. Vamos a ocupar colores, ¿no? Si no traes colores no puedes, se pierde tiempo, sí. Y póngales número 5 y su letra, por eso has de comprar tus colores, porque todo el año vamos a ocupar. Nosotros aquí, pues, por necesidad vendemos un cedro, o algún otro compañero vende algún cedro, por necesidad se lo vende a otro, porque tiene enfermo su mujer, y pues es la cosa de que vendemos los árboles. Tenemos, por ejemplo, maderas finas, tenemos, por ejemplo, la caoba, el cedro, el carboncillo, el zapote mamey, que hoy también se está comprando el zapote mamey, de la madera. Y pues, muchas maderas, por ejemplo, para casas, horcones de casas, tenemos por ejemplo el bienvenido, el quebracha para casas, que para horcones de casa que nos aguantan hasta 40 años. Pues aquí vienen compradores de otros lados, se les vende los cedros o se les vende la madera. Los árboles todos nacen así silvestres, nadie los siembra, no hay plantaciones de naranja ni plantaciones de cedros o de otras plantas. Max, venga.
Se va a prender la mano, no la dejes. Quítala. ¿El tapón?
La caña la sembramos en el mes de marzo. Y se nos viene la cosecha a los 2 años, en el mismo mes de marzo, cuando la caña está floreando. Entonces cortamos y comenzamos a hacer el piloncillo. Un cañal nos puede durar alrededor de 15 a 18 años. Y nosotros cuando estamos trabajando al piloncillo, tenemos que ir a ver algún compadre, algún amigo o cualquier persona que se viene a rogar que quiere trabajar. Entonces, ellos ganan aquí a razón de 50 pesos diarios. Esas 3 personas nos ayudan a hacer el trabajo de la panela. Los trapiches, como el que tenemos nosotros, pues ha venido del difunto de mi papá, pues me lo dio a mí. Entonces este trapiche ya tiene como 70 años, es un chatanoga número 23. Entonces el trapiche sigue estando allí en ese mismo lugar. Si yo me llego a morir, uno de mis hijos se le vuelve a quedar, pero la cosa es que queremos que vayan aprendiendo también ellos para que siga esto de la panela, si no todo se acaba. Ya nomás hay 3 personas ahorita que tenemos cañales ahorita aquí en el centro. Antes había unos trapiches de madera que trabajaban también como los de fierro, pero nada más que es que ahí van sonando como una matraca y ahí van los animales trabajando y va sonando aquí, están metiendo caña entre 2 o 3, se ocupa uno arriba, 2 meten caña. Entonces había mucho arriero porque la carretera era hasta Zacapuaje. Entonces aquí era como un centro donde dormían y se iban al otro día para sus lugares de origen. Por ejemplo, Huehuetla, Dimas López, Vicente Guerrero, Olinta, pasaban por acá. Ya por este lado, por ejemplo, pues iban pasando por acá Tzamapa, Tetelilla, Tecuantepec y Comalteco, porque se llevaba la mercancía hasta por allá, y de allá de regreso traían tabaco, con bestias de carga. Entonces había lugares que les llamaban parajes, o donde dormían los arrieros, y había macheros para que dormían las bestias de carga, los hombres. Ahora cambia, aquí llega la mercancía por camiones, y luego de aquí vienen ellos con sus bestias y regresan a, por ejemplo, los de Huehuetla vienen acá, cargan y van a dormir a su tierra, a su casa. Ahora, otros lugares más, pues está, por ejemplo, del otro lado, como decía, en el río, que le llamamos, la nueva, donde está construyendo la carretera y el puente nuevo. Allá vienen los de Cosquihue, Sosocolco de Hidalgo, Sosocolco de Guerrero. Ahorita hay un vado ahí, pero cuando crece bastante el río, no hay vado, tienen que pasar en lancha la mercancía. El puente quedó trunco. Ya empezaron los aguaceros, las crecientes, ya este año ya no se puede pasar. Muy difícil. Para el otro, quién sabe, el cambio de gobernador puede influir mucho en que se termine o no se termine.
son ustedes? ¿Tú traes? ¿Qué traes, nada? No, no, usted en París, cuando las cosas. ¿Y la señora? Sí. A ti nada más te cobro pasaje. A ver, sale. ¿Y la señora? Sí. Dame 15 pesos. 15 pesos. Y una vez sacando la panela, echar en el cajón y se llene para la casa. Y aquí en la casa se vende a menudeo. Todas las gentes que quieren vienen a comprar aquí en la casa. Ahorita le están dando la panela a razón de 12 pesos kilo. Cada panela, o sea, cada piloncillo pesa alrededor de 3 cuartos de kilo. La mancuerna pesa kilo y medio.
Oye. Cuesta el material, pues poniéndole que a 50 pesos diarios, son 15 días, 15 días de ¿sí? trabajo. Y la cera, pues, a 100 pesos kilo, son 14 kilos. Los papeles, un día de ida y venida hasta Xochitlán, y cada hoja me costó a 5.50. Y son 30 hojas. Eso lo fue por una promesa. La fiesta del día 6 de agosto es la del Padre Jesús. Dura 3 días.
El día de la víspera se llevan las ofrendas. Algunos llevan ceras, salen las danzas, los toreadores y los quetzales. Ya tiene 2 años, 2 años que bailamos. Sí. Aprendí con un maestro de hace 20 años. El maestro ya sí es defunto. Eso nos enseñó. Entonces fue otro caporal. Entonces yo era adelantero. Entonces cuando yo aprendí este danza. Ya después organizamos hace 2 años. Este grupo, entonces yo bailé también. Ahora hace 1 año ya no bailé, entonces ya juegan los demás muchachos. Y ahora van a seguir ya ellos, ya otro caporal que entró. Ahora ya nomás les voy a tocar la flauta, casi la música. Ese lo mandaron a hacer aquí, ya de mucho tiempo tiene. La llevan a alguna parte, lo piden, pues, le llevan rezando. Bendita, le hacen su milenario. Y cuando llega el día del mero fiesta, los vuelven a entregar a la iglesia. Yo le pedí prestado. Se le pedí prestar para unos cuantos días. Pues lo tuvo aquí, creo que 4 o 5 días estuvo aquí. Y ahí cuando entregué la cera, pues, y con todo el padre se lo entregué otra vez. Yeah.
Entra en la canastilla. Chispa el palo. Ya. El mero día 6, harta gente de todos lados vienen con otras danzas. Ese día se saca al Padre Jesús alrededor de la plaza. Jesús dicen que nomás lo encontraron ya de mucho tiempo. No sabe de dónde apareció. No han ido a la torre. Ahí está una campana grande que ahí dice San Juan. Y con esa campana lo encontraron. Lo traían aquí. No sé cómo. Dicen que los primeros, la gente dijo no se lo encontró el Padre Jesús. Como entonces ya había templo aquí más anteriormente, pues aquí lo dejaron. Y cuando hicieron el templo de Jonotla lo llevaban.
no se halló ella, sino que se vino otra vez para acá. Se venía solito. Lo llevaban, lo adornaban con música, sin bandas, sin cohetes, lanzas, pero no se quedaba ya, sino que se regresaba, siempre se venía a quedar. Amanecía aquí y ya estaba otra vez su padre. Y así fue, y así fue. Los campeonatos tienen un promedio de 17 a 20 años que se vienen organizando, más o menos uno o dos campeonatos al año, que es el 6 de agosto y 11 de noviembre.
Bueno, la fiesta generalmente la componen el campeonato y el baile. El baile se organiza, más bien lo organizan las personas que compran la cerveza, a la cervecería un promedio de 1,000 cartones, de 800 a 1,000 cartones de cerveza para que nos proporcionen un conjunto gratuito. También parte de la fiesta es lo eclesiástico que se realiza en la iglesia.